semana también en Palma Real, apoyando la acción cívica de las Fuerzas Armadas. Ya se dio una brigada conjunta con los militares de Colombia, una acción cívica sobre todo en el aspecto médico. También estuvimos allí con nuestro puesto de información, dando a conocer los servicios que tiene el registro civil. Pero fundamentalmente nos reunimos con la presidenta de la Junta Parroquial para informar algunos requerimientos de ellos, sobre todo las instrucciones tardías. Se le ha explicado que nosotros, vía administrativa, no podemos hacer inscripciones tardías, sino la ley dice claramente, artículo 31, debe ser vía judicial. Así es que hemos quedado muy claros, se le ha explicado probablemente también cuando hay niños o niñas que no han sido inscritos en la fecha oportuna, tienen 10, 11 años, cuál es el trámite. Y cuando no, los partos son en casa también, se le ha hecho una clara explicación qué deben hacer. En todo caso, hemos quedado, digamos, con un compromiso a futuro para hacer una brigada de inscripción, pero en San Lorenzo. Hemos dicho que más fácil resulta que ellos siempre están saliendo a San Lorenzo. Además, el trayecto es de apenas 25 minutos. Han dicho que está bien, pero ellos quieren una atención un poco provincial y estamos coordinando con eso con la Junta Parroquial. Así que eso es lo importante. La presidencia, la presidenta Daisy Marquina se mostró muy amable en eso y gustosa, ¿no?, de poder atenderme, porque dice que no es muy fácil que un funcionario del registro civil vaya directamente a conversar con ellos. Eso lo hemos hecho. Y ellos quieren sí una brigada, pero hemos dicho que la brigada de circulación está coordinando ACNUR, tiene el censo ya, y que es un proceso que estamos esperando para que se dé esta acción, que seguramente será el otro mes. Yo quiero compartir una buena noticia, decirles que vamos a atender en el hospital Delfina Torres los sábados y domingos a partir de noviembre. Habíamos dicho que era en octubre, pero se cambió. Repito, desde el mes de noviembre vamos a atender sábado y domingo en el hospital para la inscripción de los recién nacidos, porque hemos encontrado que hay una fuga. Hay madres que son dadas de alta sábado y domingo y no inscriben a sus hijos y después tienen dificultades. Así que el horario va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, no se olviden. Repito, eso es una atención gratuita. Así que yo invito a las madres de familia, a los papás también, que muchas de las veces, mira, hay un problema. La madre dice, mire, yo me llevo a mi hijo porque no me he puesto de acuerdo con el papá, con el nombre, y él no vino. Entonces yo sí creo que también es una responsabilidad de nosotros, tanto el papá como la mamá, como dice la ley, que en los 3 meses obligatoriamente hay que inscribir al hijo. Así que yo también, y eso llamo a la sensibilidad para las madres que dan a luz en el hospital Delfina Torres, inscriban a sus hijos y eviten esa molestia de las largas colas. Allí es, imagínense, de manera preferencial, de un piso a otro. Así que esta es la situación. Y informar también que ha habido muchas consultas, qué pasa con los pasaportes. O sea, los pasaportes con normalidad. Estamos atendiendo sin ningún inconveniente. También anunciar que las firmas electrónicas, por ejemplo, estuvo aquí, y hace un momento estaba aquí el presidente de la Junta Parroquiales. Ellos han pedido ya al Banco Central la autorización para tener este requerimiento que es ahora. Estamos también apoyando a ellos. Y en otro tema que nos han dicho, ¿qué pasa con las brigadas? Las brigadas, digo, no depende de nosotros, sino más bien depende de ustedes. Si hay la petición, hay el censo, sobre todo para inscripción y celebración de niños menores de 5 años, nosotros estamos prestos, pero por favor, con el censo previo. Porque ha habido ocasiones que si en la comunidad piden, hay 300 personas que van a celebrarse. No es así, porque tienen inconsistencia en nombres o simplemente no están inscritos, ¿cómo le va a ser una? Entonces yo esto pido de favor y al presidente de la Junta Parroquial es el censo preliminar, ¿cierto? Saber cuántos niños, qué necesidad tienen, si es inscripción, si es celebración, si son inscripciones tardías, y los niños que tienen ya 6, 7, 8 años, que se lleven todos los documentos. O sea,
que prueben que la mamita hubo el control médico, que si la partera asistió, en fin, esos detalles, y que los vayan con los padres que tengan la cédula, porque resulta que vamos a la brigada y el señor viene a inscribir al niño o niña y tiene la mamá, tiene cédula, y dice, señor, usted, dice, no, yo no tengo cédula, y ahí se presenta una situación conflictiva. Entonces yo pido eso a los usuarios, para inscribir debe estar papá y mamá, pues, tener los nombres acordados. Esa es otra discrepancia, no saben si ponen José, ponen Juan, ponen Luis. Entonces eso también hay que acordar previamente en casa. Por lo demás, la actividad se está dando con toda normalidad. ¿Existe la coordinación con los GAD municipales también? Sí, le cuento que estuvo ayer, conversamos con don Carlos Barça de Paso, también conversamos con el alcalde de Atacama, Fede Santa Reina, el día pasado, estamos conversando con otros alcaldes igual. Porque la idea es, a ver, si en algunos sectores no hay identidad, yo he dicho, si hay inclusiones tardías, primero vayamos por la inclusión de los padres, porque no podemos atender a los niños si los padres no tienen identidad. Entonces, un poco por ahí estamos trabajando, hay preocupación en el municipio de Río Verde, en una reunión, ellos están muy preocupados, ya estamos trabajando, coordinando. Así que esto, la identidad es básico, ¿no?, en el ciudadano. Porque si usted no tiene identidad, pues no tendrá ni derechos ni tampoco obligaciones.